Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, son Fitrona Pris. Y pues bueno, ya ven que hemos estado muy fuerte con lo que vendrían siendo las investigaciones y esta no será la excepción. De hecho, de lo que te vengo a hablar es de esto que me picó la curiosidad y yo ya sabes que vengo a presentártelo bien a bien. Y tiene que ver con lo que vendría siendo los sombreros blancos, porque de verdad. Yo me quedé con esa gran incógnita, ¿no? Y que se podía tomar como, pues, una teoría de la conspiración, más que nada, ¿no? Y entonces ahí me tienes buscando, porque sí, había que buscar el entorno de donde había comenzado esto, porque tal vez creemos que lo de la flota oscura va ciertamente aparte de lo que vendría siendo estos sombreros blancos, ¿verdad? Porque se denominan, y ya lo hemos escuchado con este investigador, esto que vendría siendo estos sombreros blancos. Y yo me quedé pensando, ¿qué onda con esto? Porque son muy, muy, muy esencialmente renombrados. Por qué nosotros no sabíamos de esto, cómo está estructurado. Entonces, no te preocupes, yo ya sabes que soy bien chismosa y vengo a, a contarte cómo está todo este eh, tinglado con estos denominados sombreros blancos, de dónde surge o de dónde supuestamente está esta teoría de conspiración. Porque parecería que estamos hablando de eso. Pero si ya los están tocando en exopolítica y sobre todo en cuestiones que te he venido relatando y de libros y que ha salido a través de la exopolítica, pues hay que averiguar, ¿no? Por completo de qué estamos hablando, nada más de no hablarlo así, porque sí. Y esto tiene que ver, fíjate, durante el mediados de los 50 hasta finales de los 90, según esto y según cómo se edificaron en las películas. Recordemos que nuestro país vecino de arriba es muy partidario de las películas de cowboys y sobre todo de esto que vendría siendo el viejo este. Estas películas, pues, tenían un significado que era alegórico. Los que eran de los sombreros blancos eran los buenos de la historia y los malos se denominaban los sombreros negros. Y eso es de lo que venimos a platicar hoy en día, de cómo se fue transformando todo este significado. Y dicen que hay personas que ahorita con esto de los sombreros blancos están en conjunción con la Alianza de la Tierra. Y de cierta medida también se dice que con la Federación Galáctica. O sea, están haciendo un engranaje, digámoslo así. Y estos sombreros negros, pues también han estado participando con esta fracción que se dice reptiliana, con la flota oscura, y que han brincado ciertos personajes que a lo mejor se han arrepentido de todo esto. Y bueno, la referencia a todo esto está asociada también con un gobierno secreto que es el bueno o un grupo de personas que están trabajando en contra de estos sombreros negros que se denominaría el cabal o el estado profundo, como yo te lo platiqué. Y estos sombreros blancos... Están limitados a estar en una ubicación. Estos sombreros blancos operan alrededor del mundo, no nada más es exclusivo de aquí arriba, y que son unos cuantos, o sea, son varios, y trabajan de incógnito. Esa ahí es la premisa para empezar a entender qué tienen que ver o qué tanto peso tienen estos sombreros blancos. Y bueno, también estos sombreros blancos alegóricamente se usa para el término, para esta terminología de el gran despertar. Que yo no lo diría estar despierto, porque ya sonaría una frase muy trillada. Yo te lo vendría tratando como los que ya estamos conscientes y que sabemos que están estos libros, que están estas historias y que no podemos desestimar y decir no, no es cierto y hacer una negación categórica. Y bueno... También se podía denominar como los patriotas del de sombrero blanco, porque también entraría aquí el patriotismo. Interesante. Y que en secreto han estado peleando con este cabal, pues ya, ya ni tan secreto, ¿verdad? Porque ya Viníte lo platiqué aquí. Y que están ayudando a liberar a la humanidad. ¿Quiénes son? ¿O cuál es la tipografía que nos dan de esto, de las sociedades secretas? que vienen englobado con estos sombreritos blancos, pues se dice que es para asegurarse que pues la humanidad vaya para donde debe de ir y para ese futuro humanístico. Estas sociedades pues son opuestas a la mafia de Casarian, así se le denomina y a esta agenda que viene una agenda y que se ha venido platicando mucho sobre lo que puede pasar de aquí al 2030 de cumplirse esa agenda a cabalidad. Y obviamente también hemos platicado de las 13 familias Illuminati y que aquí en el programa te tocamos lo que es la familia Lee. Mientras unos están trabajando para despertar o para estar conscientes, la masa la jalan otra vez. Para atrás, o sea, es como un estira y afloja. Recordemos las ligas, ¿no? Y bueno, lo que quieren es que lo que es América, que recordemos, nosotros vamos a hablar de todo el continente americano, porque si el cabal está allá arriba, pues obviamente rige a lo que está abajo. O sea, no nada más es decir, estamos fraccionando nada más a estar dentro de lo que vendría siendo nuestro país vecino de arriba. Hay que contarnos todos, porque donde jalen la rienda allá arriba, pues nos jalan a los demás. Es así el asunto. Y de hecho, este trabajo de los sombreros blancos es quitarle las garras, o sea, darles el manotazo, decirles ya a lo que vendrían siendo a los malos, que son los del cabal, y a toda su estirpe sanguínea. Y bueno, ¿quiénes están dentro de esto? Pues ahí te voy nada más y nada menos con el chismesazo, ¿verdad? Se dice que y se encontraron mucho con lo que vendría siendo esta Q. Y que recordemos que en muchos de los rallies de Trump, especialmente de trompetas, resulta que aparecían estos afiches con la Q. Nada más de que obviamente no todo mundo es muy observador. Y se denominó como Q-Anon que esta es una inteligencia, se dice, militar y que opera a lo largo de la historia de la humanidad, que ahora se da a conocer con las redes sociales y obviamente con estos cartelones, cuando estaba el rally de Trump, y pueden revisar imágenes, se van a dar una idea de lo que estoy hablando. Esta inteligencia militar, eh, pues es altamente experimentada, y pues son unos patriotas de sombrero blanco que están, pero más que listos, para empezar a restar a lo que es el Estado Profundo o el Cabal, como se le viene conociendo. Hay otra, y que esta, pues está partidaria, obviamente, de un reptil. Y esencialmente se hacen llamar la sociedad del de dragón blanco. Y aquí les muestro pues esta imagen del dragón blanco. Y resulta que esta sociedad del de dragón blanco también fue conocida anteriormente como el dragón negro de esta sociedad, o sea, cambio. Recordemos que cuando hablamos de sombrero negro, sombrero blanco, estamos hablando también de esa dualidad, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, arriba y abajo. Entonces, no por nada surgen este tipo de cuestiones y que, si se van a meter a la exopolítica, van a ir oyendo muchos de estos nombres y aquí te vengo explicando qué rollo con esto. Ahora bien, ¿por qué ponerse este Dragón Blanco? Porque no son de este lado, sino vienen de Asia. Y es una sociedad asiática secreta que también está trabajando para liberar a la humanidad de este control del cabal. Representados como guerreros que obedecen las reglas del honor y la moral entre otras cuestiones de ser unas personas rectas a cabalidad y también esta sociedad del dragón blanco no ataca primero. No ataca a las mujeres ni a los niños, ni a la gente que ha estado oprimida. Esas las reglas que siguen esta sociedad del dragón blanco. Además, esta sociedad secreta va a defender al débil. Entonces, fíjense cómo, cómo se trabaja o cómo, según dicen que se trabaja, y entonces estos deben de estar unidos también por allá por Asia, con lo que vendría siendo uh, la Alianza de la Tierra, obviamente, porque ya les dije que Shi está en dentro de esto. Y de igual modo, han de estar trabajando también por alrededor de, de Asia. Y eso es lo que se platica y se cuenta. Tenemos también dentro de esta, esta fracción, porque yo pensaba que era algo pequeño como las 13 familias, pero no. Son varias subdivisiones y aquí está lo interesante, en el cual tenemos que este grupo originalmente son de la armada de nuestro país vecino de arriba y después de los ataques que suceden y que mucho se platicó de un autoatentado, en el 9-11 pues se unen y este grupo comienza a planear de que ya estuvo suave ya hay que liberar a nuestro país vecino de arriba del control del cabal para como se está sonando la historia me parece muy interesante ahora bien también pues se dieron cuenta de que había una agenda lo suficientemente nefasta y que quienes tienen el control eran estas 13 familias este grupo ha trabajado en secreto y planea solo hacer eso, tratar de liberar al país, que pues hoy en día sabemos que pasó hoy con las noticias, y que sucedió precisamente nuevamente en Nueva York, con estas eh, explosiones que encontraron varios explosivos sin detonar, y con el metro. Así es que, de ser verdad, esto esta eh, fracción occidental va a tener mucho trabajo que hacer. En el 2016, este grupo dijo que se había aliado a las decisiones de Trump. Entonces, por algo yo les digo que hay algo que no está concordando con el viejito del bidet y que no ha sido alguien sumamente importante dentro de la presidencia, como lo fue Trompetas, que pues a todo mundo le cayó en la punta del hígado. Y que de cierta manera no ha tenido tanta proyección por hacer cosas controversiales desde nuestro punto de vista para llamar la atención. Y bueno, ellos dicen que tuvieron que ver mucho para que llegara Trump a la presidencia. Pudiera ser, pero las cartas se jugaron de otra manera y llegó el bidet. Y. Trompeta sigue insistiendo que va a lanzar su próxima candidatura para ganar en el 2024. ¿Qué tendrá planeado o qué as vendrá bajo la manga? Es interesante, ¿eh? Y de hecho tenemos, pues, a los gnósticos que hemos hablado mucho de, de ellos, de su pensamiento. Pero son denominados, obviamente, los nóxticos illuminati, así denominados. Y te voy a platicar cómo está este asunto. Resulta que este tipo de iluminados están del lado de los sombreros blancos. Las creencias gnósticas y este sistema se enfoca del de ma de materialismo que tenemos ahorita que el cabal ha implementado con su línea sanguínea, pues dice que ellos están de el lado de la palabra de Dios. Estos gnósticos iluminati rechazan la religión tradicional. Y ellos están al tanto del de hecho de que estas religiones fueron editadas con una intención. Y lo que es el punto focal de sus creencias está en liberar al mundo. Y ahí el asunto. También viene algo denominado como Nesara. Fíjense nada más, cuando uno se pone a, a rascarle aquí al internet, encontramos cada cosa tan interesante que yo vengo y te la platico porque de verdad tienes que saber todos estos datos para arrancarte y empezar a investigar, porque para mi gusto es muy interesante todo lo que te platican y obviamente tú sacarás tus propias conclusiones si es falso o verdadero. Definitivamente aquí esta operación de los sombreros blancos de Nezara es liberar a la gente de sus deudas. Nezara era una ley verdadera que fue creada de una demanda del de gobierno de nuestro país vecino de arriba y que los bancos terminaron perdiendo. Esta ley fue implementada para que Todas estas cuestiones fueran delegadas y que no tuvieran solo ellos el control a un equipo especial de personal naval y después forzaron al presidente Klein a que firmara esa ley. La ley fue anunciada por Alan Greenspan. Fíjense, también es interesante meternos un poquito en la polaca para darnos cuenta de que hacen estos movimientos a veces para beneficiar a la humanidad y nosotros pensamos que todo es malo y todo tiene una muy mala vibra. Ahora bien, se anunció mmm, un tesoro nuevo de allá de nuestro país vecino de arriba con un sistema bancario que le daba a sus deudas el perdón. A todos los ciudadanos de acá arriba, así como abolir el ISR. Que bueno, a nosotros teníamos o tenemos, y ese fue el ideal también que el presidente de aquí dijo que estaba mal esto del ISR, para que se den una idea. Justo de que se anunciara. Por Nezara de que esto fuera implementado, el presidente Jorge Arbusto dio la orden de demoler los World Trade Centers para prevenir que el Banco Internacional y lo que era computacional de implementar este sistema y que lo convirtieron en una cuestión terrorista. Fíjense nada más hasta dónde llegan estos de las 13 familias de que hacerte creer una verdad que a lo mejor ni va por ahí. Y de hecho, el sistema bancario estaba localizado en la torre norte, en los pisos 1 y 2. Después de esta explosión de la torre norte, de hecho, para cubrir este crimen, efectivamente detonan el piso del edificio el número 7 interesante con la numerología no lo crees así lo puedes investigar yo siempre te he dicho que estos temas que son cañones son porque debes de averiguar realmente qué es lo que está pasando y tu cabecita ponerla a, a trabajar ya saben que aquí nos metemos en, en temas lo suficientemente interesantes para darte el giro de tuerca y el lado B que necesitas saber y que necesitas investigar. Y de ahí, obviamente, empezar a que te llegue este flujo informativo. Porque les digo, yo cuando me interesa algo me pongo a, a, a buscar y bueno, hay veces que uno se la pasa. Trabajando aquí para ustedes, porque ustedes definitivamente han hecho que estos temas se pongan en el punto focal, sean interesantes y, sobre todo, dar a notar otra otra re realidad que lo que menos nosotros tenemos de verdad es venirte a traer un chisme barato del espectáculo. No, nosotros te venimos a traer chismes importantes que digas, ay, me estará contando la verdad, vamos a investigar. Y yo les digo, no todo lo traten de sacar en la plataforma de Google porque no van a encontrar nada. Busquen otros buscadores, de verdad, que les arrojen resultados y van a tener muy buena información de calidad y ahí se van a empezar ustedes a arrancar a seguir investigando más. Seguido con el tema, vamos a decir que él... Equipo especial de apoyo de Nezara, pues todo esto lo juntó en un lugar donde iban a implementar una nueva ley. Y esto lo hicieron en el Pentágono. El Pentágono, ¿qué creen? Poco después fue atacado por un misil y dijeron que ahí se había estrellado una, uno de los aviones que venían secuestrados. El equipo que apoyaba a Nezara, todos, pues ya saben qué les pasó. Por andar metidos donde quieren hacer el bien y pues les dieron la puñalada trapera. Porque cuando este tipo de personas tratan de hacer bien las cosas, pues desgraciadamente llegan personas como las del Cabal y quieren seguir fregando a la humanidad qué lamentable pero algún día hablaremos yo creo que qué onda con Nesara y va a estar muy interesante todo lo que te voy a, a, a traer esto fue pues un breve fragmento de quienes están integrando el Sombrero Blanco por qué se llaman así, de dónde tomaron el nombre y cómo es que no es algo pequeñito que nosotros pensemos que son 13 familias. Digo, las conciencias se compran muy fácil y tan es así que pues ya vemos todos los desgarriates que han sucedido en, en el mundo. Y hay gente que pues nunca va a, a entender que esto está cambiando poco a poco. Y que la gente que no esté consciente, que no esté despierta, pues que se atengan las consecuencias. Porque de verdad, les digo, siguen surgiendo muchas cosas. Y pues nosotros estaremos aquí informándote poco a poquito de todas estas historias interesantes. Y que pues tú eres tu propio investigador. Les digo, no me creas a, a ojos cerrados y te doy aquí las claves para, para seguir investigando todo esto y que de cierta manera, pues por algo, estamos en este canal, por algo, ustedes han visto una que otra persona que aparece aquí en mi canal y otras que desaparecen porque pues... Definitivamente a veces no tienen por qué estar en un canal donde obviamente no se ha comprendido que estas fracciones y estas energías siguen subiendo y que no cambie la frecuencia. Ya sabemos para para dónde van a tener que ir al caño. Esa, eh, esa es la verdad. Y bueno, gracias por ver este canal. Gracias por inscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en tus comentarios tu comentario. F yo fui Tom Frito en la Prisa Zagadi. Y espero que esta teoría realmente algún día sepamos quiénes son los verdaderos rostros que anónimamente han querido ayudar a la humanidad y no fregarla. Y que les he dicho, nosotros como humanidad también nos tenemos que ayudar. No esperemos que nadie venga de arriba a ayudarnos, porque de verdad el cambio en este planeta que ya se está dando, nosotros lo tenemos en nuestras manos. Y que si hay personas que se tienen que ir al, al colador, de tan mal que le han hecho a toda la humanidad, que se vayan al colador, porque es de la única manera que vamos a seguir evolucionando. Por mi parte es todo, que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye, bye.